Hola, soy Raquel. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la última parte de este giga álbum con papeles de My Homes de la colección Garden Party. Os recuerdo que en la cajita de descripción debajo del vídeo, donde pone mostrar más, encontraréis la lista de materiales y herramientas de este proyecto. Ya tenemos el álbum a falta de la última decoración. Y para el exterior quiero hacer un soporte jardín. Ahí está. Entonces, he cortado para las medidas de mi álbum una base de 15 por 22 centímetros. Tendremos una pieza divisora de 21,6 por 8 que irá aquí encima. Tendremos una pieza trasera y una pieza delantera de 10,4 por 21,6, que irá por encima, una aquí detrás y otra aquí delante. A esta le haremos efecto ladrillo y a esta le haremos efecto reja. Y tendremos dos laterales que tendrán en parte efecto ladrillo y en parte efecto reja. Son de 10,4 por 15. 10,4 por 15. Entonces, vamos a forrarlas, pues por ejemplo, las que son el exterior van a ir, pues las partes superiores, van a ir por fuera de blanco, hasta la medida del jardín, que sería hasta aquí. Y luego irán en madera, y el resto de las piezas irán en madera y en verde. Cuando forremos la pieza divisoria, en la parte inferior le vamos a hacer una pestaña que doblará hacia adentro para generar esa pestaña de pegado. Es más fácil esto que ponerlo todo al ras y después cortar trocitos para hacer las pestañas y pegar
pues la parte vertical a la base. Entonces lo hacemos directamente, ahora vais a ver cómo queda y es bastante más sencillo. Y no lo he hecho todo de una pieza porque estoy aprovechando retales que me quedan por ahí. Como va a ser por dentro de la cajita y no se va a ver, o sea, la parte interior es cuando le pongo los trocitos para aprovechar esos retales. Si no, se podía hacer todo de una, la altura de la pieza más unos 3 centímetros que irían 1,5 para arriba, 1,5 para abajo aproximadamente, para esas sujeciones y los remates. Esta pieza es 4 milímetros más pequeña que la base, por tanto a la hora de pegarla la pondremos centrada, que nos sobren 2 milímetros por lado, porque después sobre sus laterales apoyarán los laterales, que son mitad ladrillo y mitad jardín. La pieza de detrás, la trasera, a la hora de pegarla le vamos a dar esos 3 centímetros más de alto, más o menos, o 2,5 por ahí. Entonces un trocito irá por encima para rematar hacia adentro y que nos quede el canto tapado, y la parte de abajo la meteremos hacia abajo también, debajo de la base, pero primero pegaremos su base, o sea su parte inferior, encima de la base. No sé si me está entendiendo, pero aquí es donde estoy haciéndolo. Y otra vez os recuerdo que como es 4 milímetros más pequeña que la base, irá centrada sobre ella.
Thank you.
para hacer las vallas, tanto la frontal como las laterales, aproximadamente, porque cuesta un poquito, le he dado un alto, lo que sería así, pues un alto de 1,5 y 1,5. Y luego las he hecho varias franjas, aprovechando la tabla, de media pulgada, que es 1,25. Entonces, me ha coincidido y me salen bien los huecos. Si veis que al hacer vuestra medida, o sea, esto al final tenía, al final se quedan 10,4,5, ¿vale? 10,4 por 21,6, es casillo. Entonces, cada media pulgada, quitando, no lo vais a ver, pero las que me han salido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 y 16, ¿vale? Entonces, las dos exteriores se quedan y quitamos estas alternas. Y las he marcado con lápiz para estar segura y sí. Entonces, la voy a quitar con el cúter y la regla despacito, un cúter con la cuchilla bien afilada, bien nueva, para que sea más fácil. Hacemos todas las verticales y luego vamos cortando las horizontales, incidiendo con el cúter. Y nada, luego vamos a decorar primero antes de pegar. Si no, sería muy difícil, porque tenemos que hacer aquí la imitación de ladrillo en esta parte, en esta parte, en esta parte, en esta parte. Y lo que haremos será tiras de 2 centímetros de los distintos papeles de la colección y los cortaremos en trocitos irregulares. Y entonces luego los iremos pegando aquí para dar ese efecto de ladrillo.
Para los remates de la parte del jardín voy a utilizar tiras doradas de 2 milímetros, así que corto varias porque las corto a ojo y no todas miden lo mismo. Y vamos a ir poniéndolo en la parte superior de la rejita de delante, en la parte delantera también, en los cantos que haremos después, los, como se llama, las vigas. La idea es darle un puntito dorado sin que domine sobre la madera. Una vez tenemos hecho todo el ladrillado exterior, vamos a decorar la parte frontal. Voy a elegir de las pegatinas, de los diecast, de recortables, de los papeles digitales, pues elementos que quiera destacar como parte del jardín. Voy a elegir el zorro, un cisne, también una tacita, una jarrita, o sea una tetera, y así un poquito de elementos graciosos. Que luego no se va a ver tanto, pero al menos sí que sabes que está ahí y queda buenísimo. Y como van a llevar como si fuera diferentes alturas o distancias desde el delantero hacia el muro, vamos a ponerle varios trozos de cartón por detrás. Y si son muy grandes, porque por ejemplo ponemos 4 trozos de cartón para que esté a una altura determinada, vamos a forrar esa parte de cartón con cartulina dorada para que quede un remate perfecto. El apoyo no siempre será rectangular, a veces será un poco triangular.
Yo siempre que utilizo pegatinas, aunque sé que llevan adherente, yo les pongo el nudo por detrás, porque no sé yo qué tanto durarán esas pegatinas a lo largo del tiempo. Así que le damos ese refuerzo y las estoy pegando en cartulina dorada para darle un bordecito. Y luego por detrás les prepararé papel decorado para que pues queden totalmente rematadas por delante y por detrás las piezas. Con varias tiras de cartón revestido de papel madera, vamos a hacer dos postes y un travesaño de donde colgará después una tira de banderines y así reforzamos un poco el aspecto de pues fiesta en el jardín. También le pondremos bordecito dorado todo alrededor.
utilizó un poquito de tinta distress para matar el blanco de los cortes de la cartulina dorada. Así queda todo muy integrado. Aquí podéis ver cómo queda el jardincito justo antes de ponerle su valla, para que os hagáis una idea de la composición que he hecho. Y ahora ya sí, lo pegamos la valla a nuestro jardincito. Usando igualmente el nubo, le ponemos en los laterales y en la parte inferior, porque irá como encajado. Me habéis visto probarlo varias veces, entonces queda encajado en el hueco delantero. Y aquí me veis utilizando el pegamento nubo para pegar los postes por el interior de la valla. Pero luego no me acuerdo si lo veis o no, pero le pongo block. Porque es que el nubo se seca demasiado rápido y cuando lo quieres ir a colocar pues ya no se pega bien. Tampoco es totalmente plano con respecto a la valla porque lleva el cantito dorado y a veces sobresale un poquito. Entonces con un punto de block en la parte superior se queda perfecto. Para hacer los banderines utilizo varias tiras rectangulares del papel de la colección y los voy a doblar por la mitad y antes de pegarlo le pondré pues una tira de cola de ratón. ¿Vale? Esta tinta doradita que estoy usando, que es súper barata y queda muy bien en este proyecto. Entonces, como la cinta queda pegada al papel, tenedlo en cuenta que no os vayáis girándola sin querer cuando estáis haciendo cada uno de los banderines, para que después todos caigan en la misma posición. Thank you.
me estoy ayudando de mi aguja para poner un poquitín de block solamente en el exterior del poste horizontal. No tengo un dosificador pequeñito, pero bueno, así es, ponemos justo el pegamento que necesitamos y no lo llenamos todo de hilos, y lo utilizo para poner un poquito de block sobre el travesaño, como os decía, y enrollo la cola de ratón, y así queda pues sujeto y queda gracioso. Y por último recorto una de las pegatinas, que es una mosca o similar, para pegarla en la parte izquierda de nuestro jardincillo. Y para la decoración de la portada, como va súper justa dentro de su cajita, toda la decoración la he hecho en plano y solo estoy utilizando el resto de los recortes que hice de los papeles digitales, que agrandé algunas imágenes y las voy poniendo de forma que me guste sobre la tapa. Ya os digo que sin nada de volumen, todo en planito. Bueno, chicas y chicos, hasta aquí el super tutorial de un álbum con soporte jardín con la colección Garden Party, Fiesta del Jardín, de Maggie Holmes. Enamorada es poco lo que me produjo esta colección cuando se lanzó. Empezamos a ver a todas por las redes, no estaba disponible en un sitio. Al final conseguimos comprar bastantes cositas. Yo de hecho me he lanzado, o sea, me he expandido e incluso me he hecho con los papeles digitales. Los podéis encontrar en América, en AC Digital. Os dejaré el enlace de todo en la cajita de descripción, de todo lo que pueda. Yo creo que es una colección que vale muchísimo la pena, es preciosa. Si os gusta el estilo de Maggie Holmes, por supuesto, yo creo que es su mejor colección. Tengo todas, pero esta es la que más me gusta. Y de hecho dije, no voy a guardarla como todas las demás, esta se hace porque se hace. Entonces, si empiezo a hacer un álbum para muchas fotos, como yo he contado como 100 fotos, es un álbum grandote. Y además dije, esto tiene que estar en algún soporte especial. Así que, pues se me ocurrió hacer esta cosa, que es básicamente para que el álbum se mantenga de pie, aunque con la entidad que tiene se mantiene. Y le he puesto un pequeño jardín, que no sé si parece un jardín u otra cosa, parece un enrejado, una cuna o cualquier cosa, pero es un jardincito. Y de hecho toda la decoración exterior pues imita como si fuera pues un edificio o algo así, un edificio super cookie, por supuesto, con ladrillos, ¿vale? Esto lo he hecho alguna vez en el canal, simplemente es cortar tiras y disponerlas así como si fuera un ladrillo. Y bueno, aquí las rejas, lo que he hecho aquí ha sido entintar, básicamente no he querido forrar en oro ni en otro tipo de material ni pintar. Porque cuando llegas a este punto, que es lo último que he hecho del álbum, ya estaba agotadísima, pero muy muy encantada. Yo creo que ha quedado muy gracioso.
Nada, vamos a quitar el soporte. Os voy a dejar el paso a paso de todo ello. Bueno, ya lo habéis visto. De momento tengo para editar 15 horas. 15 horas he tardado en hacer este álbum. Creo que prácticamente he grabado todos los pasos. No he hecho mucho aparte. Y bueno, el álbum en sí tiene unas medidas de 25 centímetros de alto, 20 de ancho y un fondo de unos 8 centímetros y medio, casi 9. Y he hecho una encuadernación con el lomo, que está, es cartulina forrada de tela encuadernada para que tenga un poco más de fuelle y movilidad, ya que es un álbum tan grande que va a tener mucha información dentro y que las páginas se puedan manejar bien. Y entonces hemos hecho una división en tres partes, las tapas y el lomo por separado, que me encanta hacer esto, lo he visto un montón de veces y creo que es la forma más segura de hacer los álbumes. Luego, por detrás tenemos aquí una pequeña decoración para sujetar, que quede bonito, porque esto es tela de encuadernar negra por dentro y verde por fuera y está pegado con bloc y sujeto con encuadernadores, o sea que eso no se cae, nada. Al final me ha quedado un poco más justito de lo que yo quería, porque he metido la abejita del cierre bastante hacia adentro, pero no pasa nada. Vosotros veis que tenga una suficiente holgura, veis que sí, si lo aprieto sí que cabe. Claro, si es más grande, a mí no me cabe mi soporte, porque ya tengo las medidas exactas. Así que si os animáis a hacer todo el proyecto, ir comprobando muy bien las medidas, sobre todo para que tenga holgura y que pueda crecer a gusto. Vale, y la decoración aquí la he hecho con de los papeles digitales. He cogido 4 die cuts, los he impreso más grandes, un poquito más, aunque esto sería un pelín, pero no son casi. Y entonces he llenado así mi portada y luego un poquito de dorado y una tacita. Y nada, aquí tenemos nuestra cajita, que es un cierre de bolso, queda bastante voluminoso, pero a mí me gusta. Vale, y bueno, aquí en el lomo un medallón, también forrado con papel de la colección y una mariposita, con una camita de oro. Mucho dorado, mucho, mucho dorado, brillante. Vale, al abrir tenemos... aquí tenemos un bolsillo vertical con una tarjeta que nos cabe, a ver, una tarjeta doble. He puesto muchos libros para que quepan muchas cositas y aquí he puesto, sin pegarlo, solo sujetándolo, una tarjetita, porque a mí en concreto me choca esta parte del pajarito con este borde que se ve aquí. Entonces he puesto esto para evitar que siga sucediendo y ya está. Vosotros, cuando pongáis un elemento de frente del otro, comprobar que no hay roces. Vale, el pájaro también está recortado en los papeles de la colección y sobredorado. Y aquí sujeta con un imán esta cascada o dos dobles solapas. Estas flores son preciosísimas, los colores son súper bonitos, la verdad que la colección me ha encantado. Y las páginas, que son sobres, llevan dentro tarjetones dobles, que luego cuando pongamos fotos aprieta demasiado, se corta este trozo de aquí, se quita un centímetro de alto y ya no tenemos problema de que los tarjetones se vayan a salir solos. De momento entran, a veces entran a la primera, a veces entran a la segunda, a entrar, perfecto. Y hemos dejado el bordecito de la blonda, que es la toqueladora más conocida de Martha Stewart, pues queda súper bonito, muy romántico, y como es pues eso, artífice del jardín, con tés, con pastitas, con pues lo que sería el efecto de la blonda, fantástico. Aquí tenemos la segunda página, sujeto con imán, cerramos una cascada de cuatro fotos, que serían 8, que serían doble. Solamente he puesto papel decorado en una de las partes, yo tengo un montón de material. He usado del stack de 48 hojas, he usado 30 hojas. Vale, me han quedado 18 para siguientes proyectos, aparte del resto de material que tengo de la colección. No tengo problema, me encanta. Y eso sí, no he querido repetir tanto los diseños, o sea, no he querido aprovechar cada página, sino que de todas ellas me sobran trozos, ¿vale? Para que pueda hacer otros proyectos y tener los mismos diseños. Vale, aquí tenemos dos bolsillos sencillos con su blondita y su dorado y tenemos tarjetitas. He utilizado para decorarlas algunos de los puffy de la colección y cola de ratón de color dorado, que se pega perfectamente con el nubo y queda súper bonito. Y además es súper económica y además brillante, o sea, lo tiene todo. Vale, y aquí tenemos dos tarjetones más, también dobles. Y aquí decorada pues también un puffy y un poquito de dorado, así. No he decorado los espacios entre páginas, así se ve el verdecito. Aquí tenemos un bolsillo de ojal inferior y uno superior. El superior va de arriba abajo, como veis. Colocar los cabellos, tarjetones grandes. Y aquí tenemos una tarjeta doble.
a esta, así que entra un poquito más. No le he querido redondear las esquinas a esta porque la hice cuadrada y ahora me deja mal, pero no pasa nada. Vale, aquí tenemos, pues hemos enmarcado una pequeña cascada, librito, lo que sea, sujeto con algunos de los die-cuts de la colección con papel decorado. Tenemos aquí un imán que sujeta esta estructura, que son dos pequeños trípticos para anotar, para poner fotos, para pegar algún ticket, lo que queramos, y queda oculto por el cisne, preciosísimo. Esto es uno de los die-cuts de Vellum de la colección. Aquí tenemos dos dobles cascadas o desplegables, yo nunca sé cómo se llaman las cosas, solapas, dos solapas por aquí y dos por aquí, y hemos puesto el papel decorado haciendo juego y sujeto con imán también. Aquí también con imanes, sabéis que me encanta usarlos. El papel madera está precioso. Tenemos una solapa aquí, hemos dado un poquito de holgura, que también se la podríamos dar a este, darle un poquito de holgura, así si ponemos las 12 fotos que caben, pues nos quedaría perfecto, o 10 fotos. Vale, aquí medio centímetro, y aquí tenemos dos solapas. Aquí no he puesto nada porque hasta que no se vayan a poner las fotos, no hace falta gastar aquí, no se va a ver de momento, ¿vale? Así. Y aquí tenemos un bolsillo, al pegarlo en U, donde tenemos dos tarjetas dobles y una tercera. Esta ha sido, lo preparé para usarlo solo así y luego lo pegué en una tarjeta, o sea que la hemos salvado y la podemos aprovechar también. Son, como os decía, a ver, cuatro, son cinco páginas, con lo cual un montón de bueno, 5 hojas, 10 páginas. Aquí tenemos esta misma estructura, pero más grande, y ya con esa holgura que os decía, le he dado medio un centímetro, perdón, y lo he hecho aquí un bolsillo. Tenemos otro tarjetón para 4 fotos o más. Un zíker o... sí, esto que está bombadito de la colección. Y aquí tenemos una rosa también agrandada con los papeles digitales, sobre una base de cartulina dorada, y sujeta aquí dos libritos con su cierre, cartulina de 270 gramos para todo el proyecto, y sujetas con cola de ratón que va pegada por dentro, ¿vale? Y pues dos die-cuts chiquititos o dos pegatinas para decorar. Aquí caben también fotos y escritura, un montón. Y dejamos que se vea el dorado aquí y el dorado aquí. Pero bueno, no se ve porque va cerrado. Que por cierto, es la única chica negra que hay en todos los papeles. Digo, esta es la mía, bien grande. También está agrandado y además le he cambiado en el ordenador el fondo, le he puesto uno de los papeles de la colección. Vale, seguimos. Aquí tenemos otra vez dos bolsillos y tenemos dos tarjetas arriba con la mosca o la abeja, el insecto y el lacito. Y aquí un cartelito de Be Happy, sé feliz. Y un corazoncito en color negro. Y aquí otra vez una tarjeta que cuelga. También para tres fotitos realmente. No vamos a poner foto aquí encima. Aquí también podemos poner fotos. Estamos en la recta final. Aquí tenemos otro librito, también con su holgura. Esta vez con encuadernadores, como si fuera un libro pegado. Y tenemos un conejito que se para, también ampliado con los papeles digitales, una ranita, un corazón y unas florecitas, y enmarcado todo en dorado y las blondas, y todo súper romántico, súper rosa, súper dulce, me encanta. Y por último, esta última página con otro tarjetón, así que un álbum súper completo que me ha encantado hacer, la verdad, me ha encantado, pero cosa mala. Yo aquí fardando de mi mejor álbum, y todo el mundo me dice, pues como siempre dice lo mismo. Y bueno, lo que es la cajita está hecha con técnica de cartonaje, dejándolo de los 2 milímetros, pero tampoco me vuelvo loca, más o menos. Aquí se me ha ido un poquito, pero no pasa nada. El álbum cabe justito, ya os decía. Hemos hecho la decoración que os comentaba, y aquí en el dentro, no sé si lo podéis ver bien, hay un cisne, un zorro, un pastelito, un pajarito, una tarta, una mariposa, dos flores y una tetera. Y todo lo que tenía mucho cartón para su sujeción lo he forrado en dorado. Ahí anda. Y todos estos bordecitos de la parte de la verja de madera también le he puesto doradito. Y el cartel donde van las banderolas también lleva su doradito.
con 2 milímetros. He utilizado pegamento nuevo para todo esto, que es súper fácil de aplicar y seca muy rápido, con lo cual nos trabajamos súper bien. Pues nada, este es mi proyecto. Espero que os guste mucho, de verdad. Lo he hecho con muchísima ilusión para vosotros y vosotras. Que os animéis a hacerlo. Animaos, que no es tan difícil como parece. Hay que trabajar, sí, no pasa nada. Es scrap y disfrutamos con ello. Muchas gracias y hasta muy, muy pronto. Adiós. Por cierto, pasaros por Scrap Deluxe, que siempre lo digo, que ahí estamos Rosa, Mercedes y yo, para ver vuestros trabajos, ya sean nuestros o de otras personas, compartir, aprender y disfrutar. ¡Hasta pronto!